¿Quién quiere volverse atrás? Que te dice, yo ya no quiero ser así, quiero volverme atrás. Ahí le decimos, anda, busca a Tilín, que el Tilín te dice arrepiéntete. Ahí Tilín le da la No, palabra. pero nunca te ha tocado un caso de eso. Que ya estoy Mira, como... yo te voy a hacer una cosa. Yo creo en el poder de Dios y todo eso, pero también te puedo decir que ¿Se ha visto a personas que que han...? sí, pero yo siempre he dicho que el que es nunca deja de ser. Pues sí, he visto a personas que se han vuelto atrás. Sí, he visto. Sí, he visto. Dicen, pero a la final uno no sabe porque a la final. Pero de todas maneras los traiciona el de atrás. No es por gusto. No, pues porque no, porque como dice Camomila, el poder de Dios, si puede, si funciona o no funciona el Sí, poder de Dios. funciona, Yo pero. te cuento que yo sí creo en el poder de Dios, porque yo tuve un momento de mi vida muy difícil y yo sí creo en Dios. ¿Y qué problema? ¿Qué? ¿Cómo muy difícil? Ya, ese es un otro video que No, tengo. no, pues compárselo algo suave, Es súper por largo. encima. Yo estuve en drogas. ¿Tuviste en...? Estuve 3 años súper perdido. Pero, ¿y cómo así saliste de eso? Solo creyendo en Dios. ¿Cómo creyendo en Dios? Dios llegó a tu vida. Dios ya estaba en mi vida y hubo un punto en el que yo estuve súper mal porque tuve sobredosis y nada, o sea, las cosas que tú le Toma pides con fe y conciencia. tú oras y pides, lo pides de corazón, Dios te lo da. Y fue lo que me pasó a mí. Yo siempre pedí a Dios Que que te Dios saque me esa. saque de allí porque tenía una madre por la cual tenía que ver y que yo no quería estar en ese mundo. Me costó un poco, Es duro. me costó un poco. ¿Un poco o mucho? Mucho. Mucho. Es Son muy 3 años, difícil. son 3 años, son bastante. Es muy difícil Salir de ese salir de mundo. ese mundo, pero si tienes la convicción de que lo puedes hacer, yo siempre digo, yo soy palabra viva de que si tú quieres hacerlo, solo lo vas a hacer. Por eso, y algunas personas no comparten lo que yo digo, pero Es tu historia. yo no necesité una clínica para salir de allí. Fue mi voluntad, el creer en Dios y querer ser el mejor hijo para mi madre. Entonces, esa fue, sobre todo mi mamá, fue el motor al cual me impulsó a salir de allí. ¿En qué forma te impulsó tu mamá? Porque la veía sufrir, la veía mal, y para mí mi mamá es el amor de mi vida. Yo no sé, el día que no esté mi mami, yo voy a estar mal, pero para mí ella es mi todo y yo no le podía hacer eso a mi Si tú sí mamá. te enamoras, si te enamorarías de un hombre, lo llevarías a tu casa. Mi mamá me lo acepta. Ni porque viva contigo ahí. Mi mamá, La mía también, no tiene complicidad con yo él. tuve un novio y la verdad que mi mamá lo estima muchísimo ¿Vivía en tu casa? hasta la casa automáticamente, porque nos veía, iba todas las semanas, iba, quedaba 2 días, 3 días y luego se iba. Y mi mami todo bien. O sea, yo he tenido, yo por eso le puedo decir ahorita, yo tengo la mejor madre del mundo. Entonces, no, como que yo no podía fallarle en ese sentido y yo creo, soy muy creyente en Dios y nada, o sea, todo lo que tú pides de corazón se te da. Yo antes te escuché decir que tú te molestas cuando alguien en la calle te dice que te arrepienta. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te molesta? Mira, porque si tú eres una persona que lee la Biblia y que sabes de eso, sabes que lo que estás haciendo está mal. Porque no eres quien para juzgarme. El único que puede hacerlo en su momento es Dios. Tú estás, desde ahí estás señalando a alguien. Y si tú quieres que esa persona realmente cambie, acércate con una palabra bonita, hablarle de algún versículo, algo, y yo lo escucho. Pero que tú en la calle me vengas a faltar el respeto y a gritarme que me tengo que arrepentir, estás equivocado. De esa manera no vas a llegar ¿Y a tú ningún qué lado haces con cuando Dios. alguien te grita así y te dice esas cosas? Yo. ¿Sí, qué haces Yo los tú? mando a arrepentirse ellos primero porque él está pecando primero que yo, porque me está juzgando y me está diciendo que me tengo que arrepentir cuando ni siquiera me conoce, ni siquiera sabe quién soy. Ya, y aparte también, para uno poderle decir a alguien que se arrepienta, tienes que tener en tu cabeza quién has sido tú. Entonces, yo no le puedo ir por la calle diciéndole a la gente si en algún momento yo dejo de ser gay, por decirte. No, no tengo por qué irle a decir a la calle de arrepiéntete. No, si yo quiero que una persona me escuche, yo le diría otras cosas. Oye, mira, te invito a este lugar. Tú crees en Dios. Mira, es muy bonito. Le leo algo de la. Eso se hace. No ponerse a gritar como loco y a mirar feo a la gente, porque eso tampoco está bien. Eso te han hecho, te han mirado feo, Sí, una vez más, me pasó. Una vez estaban unos de una religión reunidos. Y justo tenía la peluquería con una amiga, teníamos al frente. Y justo al frente de la peluquería se reúnen todos a gritar que se arrepientan, que no sé frente a cómo. su peluquería. ¿Mande? Frente a la peluquería donde usted Sí, donde trabaja. yo trabajaba. Empezaron a gritar que sí, que no, que se arrepientan. Y cuando nosotros salimos, porque era justo el almuerzo, ellos empiezan a gritar que se arrepientan y que peores cosas se vendrán y peores cosas se mirarán.
y yo me cabrié. ¿Por qué? Porque uno de los que estaba allí en esa reunión diciendo que el del arrepentimiento, la noche anterior había estado conmigo en mi cama haciendo cositas. Entonces yo, porque me dio coraje, porque la verdad. ¿Y tú le dijiste? Y yo le dije, no se arrepienten ustedes si uno de aquí anoche me comió. Entonces no dijiste cuál era, no le dijiste. No, yo pues jamás. ¿Y por qué no dijiste cuál era? Que no tengan su conciencia, yo no tengo. Yo nunca digo que hombre me como. No dice, pero hay una persona que sí dice. Yo no. El que come callado, come.